¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a abordar el tema sobre el paquete económico 2025 que presentó al Congreso la presidenta Claudia Sheinbaum a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y vamos a destacar los aspectos relevantes del paquete económico 2025. Evidentemente hay un contexto de complejidad que se ha venido manifestando después de la recesión económica del 2020 provocada por la pandemia de COVID-19 y a estas alturas los efectos siguen estando presentes y parece que se nos ha olvidado el tamaño de la recesión económica con una caída del Producto Interno Bruto de forma histórica. 8.7% la caída en el Producto Interno Bruto del país. Evidentemente los obstáculos han sido muy heterogéneos para las economías avanzadas, emergentes y en desarrollo en el mundo. Sin embargo, hay, digamos, aspectos relevantes, ya lo decíamos, los efectos de la pandemia, los efectos destructores de la pandemia, tanto humanos como económicos, la guerra de Ucrania, la guerra también de Israel, más reciente, y Hamás, la crisis de las cadenas de suministro de materias primas, el incremento en las tasas de interés de referencia para combatir la inflación, la quiebra de los bancos en Estados Unidos y las amenazas reiteradas de una recesión en nuestro vecino país, Estados Unidos, enrarecieron o han enrarecido las perspectivas de las economías del mundo. Me parece que esto es muy importante no perder de vista, porque también hay que poner en esta dimensión lo que ha implicado desde el interior de las economías enfrentar no solo el contexto general de la economía mundial y sobre todo los aspectos de carácter regional, que hay particularidades, sino también enfrentar lo que denominamos los factores endógenos, los factores internos vinculados al mercado interno. Pese a estas condiciones, lo que sí de entrada debemos destacar, que la economía mexicana ha mantenido la estabilidad macroeconómica, no se ha deteriorado lo que son los fundamentales económicos y hay una franca recuperación económica, o por lo menos no hay riesgos de recesión económica, y aquí lo hemos estado reiterando en varias ocasiones, en varios análisis, que vale la pena no perder de vista justo para tener una adecuada perspectiva en esta materia de un paquete económico, el primer paquete económico de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que evidentemente ya tiene unos rasgos que vale la pena señalar. En el periodo reciente, lo que observamos, dos indicadores de referencia han mostrado debilitamiento, el caso del consumo y la inversión. Y no obstante el debilitamiento mostrado recientemente, ambas variables siguen siendo factor de impulso al crecimiento económico del país. En el presente año siguen siendo factor, cuando había el temor, y así lo llegamos a comentar en este espacio, el temor de que en el mercado interno la demanda efectiva tuviera una contracción importante que en efecto se manifestara en un incipiente crecimiento económico del país.
El consumo privado entre enero y octubre del presente año manifestó un crecimiento del 2.7% en términos anuales. Esto es una buena referencia, es decir, sí se ha desacelerado, pero el tamaño del crecimiento, la tasa de crecimiento manifestada en este lapso, en términos promedios, es considerable, es una buena tasa. En lo que toca a la inversión física, lo que llamamos la inversión productiva, construcción y maquinaria y equipo, alcanzó un incremento en el promedio anual de enero a agosto del 6.8%. Es decir, hay una aceleración importante de la inversión física que está teniendo un impacto importante en la actividad económica del país. La ecuación sigue siendo, a nuestro juicio, la misma en el proyecto, en el planteamiento del proyecto de iniciativa de ley de ingreso y presupuesto de egresos para el próximo año. Es decir, la ecuación que plantea el gobierno federal es mantener el crecimiento económico con menos pobreza y menos desigualdad, que a nuestro juicio siguen siendo los rasgos fundamentales del paquete económico del próximo año. Un elemento clave, y eso es parte de este análisis, que es cierto, uno de los aspectos que podemos observar en el paquete económico es que hay cierto optimismo en la parte del crecimiento económico. Esa es la visión del gobierno federal y hemos revisado que en efecto hay cierto optimismo, pero también vale la pena de destacar o tomar en cuenta de que hay elementos como para mostrar optimismo económico en el crecimiento del Producto Interno Bruto al cierre de este año y la perspectiva 2025. Los fundamentos en el cual se basa el paquete económico, los rasgos fundamentales del paquete económico, es la disciplina fiscal, la austeridad presupuestaria y la contención de la deuda pública del gobierno federal. Tres aspectos que perfilan o dan el sustento, la orientación de fondo del paquete económico 2025. Pero veamos algunos de los aspectos relevantes de dicho paquete hacia el 2025. Tendremos en un recuento, observamos expectativas económicas optimistas, un presupuesto prudente y austero, transferencias federales con sentido de austeridad a estados y municipios, programas y proyectos prioritarios en el cual se hace énfasis en el paquete económico y en la asignación de recursos y los principales riesgos que observamos a partir de este documento presentado a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, respectivamente. En las expectativas económicas solamente vamos a destacar, habrá momentos para ir ahondando en los aspectos puntuales del paquete económico y lo primero que destacamos son los criterios generales de política económica para el 2025, en donde el crecimiento que se plantea es de un crecimiento del Producto Interno Bruto es de 2.3%. Y en el 2024 estima el gobierno federal de que habrá un crecimiento del 2.1%. Y ambos crecimientos chocan con la encuesta más reciente del Banco de México, que se aplica a los especialistas en economía del sector privado. Para el 2024, los especialistas están previendo un crecimiento del Producto Interno Bruto de 1.4% y para el 2025 de 1.6%. Es decir, de alguna manera el rasgo que ven los especialistas es que va a haber un incipiente crecimiento económico.
en tanto que la Secretaría de Hacienda, en el paquete económico, contempla un crecimiento mucho más robusto, con mayor grado de aceleración. Me parece que el planteamiento del gobierno federal tiene argumentos que seguramente está muy vinculado a factores internos, es cierto, pero también a la incidencia de factores de factores externos vinculados a las exportaciones, a las remesas familiares, a la inversión extranjera directa y a las divisas generadas por turismo internacional. Hay elementos como para estar planteando de que en efecto puede haber un mejor crecimiento a lo esperado. La inflación es estimada para el 2025, es de 3.5%. Los especialistas prevén que puede ser de 4%. El tipo de cambio estaría cerrando este año sobre 18.50 pesos por cada dólar. Los especialistas prevén un 20 pesos por cada dólar, es decir, hay una diferencia importante. Y la tasa de referencia, es decir, la tasa de interés de referencia interbancaria diaria, hay coincidencia. El próximo año puede estar sobre la línea del 8%, sigue siendo una tasa que encarece el financiamiento, y hay coincidencia tanto de los expertos como del gobierno federal sobre esta referencia puntual de financiamiento. No perdamos de vista de que aquí hemos estado indicando que el crecimiento económico de este año puntualmente puede andar en 1.8%, yo creo que por ahí va a andar acercándose a 2%, por eso pensamos que la estimación del 2.1% para este año y la expectativa de 2.3% de crecimiento del Producto Interno Bruto en términos reales son alcanzables. Son optimistas, pero me parece que es una visión necesariamente indispensable para inyectar cierta sinergia de los agentes económicos en esta dirección. En términos del presupuesto que denominamos que es un diseño prudente y austero del proyecto de presupuesto para el año que viene, la austeridad es una de las líneas que atraviesan prácticamente a todos los ramos de la administración pública, incluyendo lo que son las transferencias a estados o municipios. Es decir, lo que nosotros leemos es que hay un esfuerzo muy importante de un replanteamiento en el diseño del gasto gubernamental, en el cual pues se presenta en el fondo una reingeniería para poder optimizar los recursos como históricamente se ha planteado en el servicio público, es decir, hacer más con menos recursos, es decir, optimizar, racionalizar los ingresos del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios. En principio, el ajuste que hay en términos del balance presupuestario, es decir, el pasivo entre ingreso y gasto, es de 1.171.000 millones de pesos. Esto representa una disminución de 4.9% del Producto Interno Bruto a 3.2%. El ingreso se fortalece, el ingreso presupuestario del gobierno federal tiene un incremento del 5.4% en términos reales. ¿En dónde se genera el ajuste? Es decir, ¿en dónde hay un recorte a partir de mayor disciplina en el uso de los recursos públicos? Es en el gasto neto que prevé el gobierno federal. El gasto es de 9.226 millones de pesos. Esto significa que hay una reducción
del gasto en relación al Producto Interno Bruto de 26.2% a 25.5%. Es decir, en términos reales hay una reducción del 1.9% en el gasto, del gasto neto. Este es un esfuerzo por lo que diríamos un proceso de desendeudamiento de recursos que han sido base del financiamiento reciente, por lo menos en el último periodo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que llegaría en el 2025, es decir, los requerimientos financieros del sector público, en 18.6 billones de pesos. Es decir, pasaría en términos en relación al tamaño de la economía de México, de 48.8% en el 2024, previsto en el 2024, a 51.4%. Esto es importante tomar en cuenta porque la perspectiva, según el planteamiento en el paquete económico 2025, es iniciar un proceso de desendeudamiento y mayor grado de sostenibilidad financiera para el gobierno federal para crear mejores condiciones de la situación financiera del gobierno. Si vemos la perspectiva de deuda, decíamos la prevista para el 2025 es de 18.6 billones de pesos, que representa el 51.4% del Producto Interno Bruto. Si ponemos en perspectiva las deudas públicas de algunos países en el 2023, Japón tiene una deuda que representa el 256% del Producto Interno Bruto. Argentina de 155%, Italia de 135%, Estados Unidos de 119%, Francia de 110%, España de 105%, Brasil de 85%, Alemania de 63% y México en el 2023 de 47% en términos redondos. Esto es la perspectiva puesta también en una dimensión que hay que tener presentes para ver si hay riesgos realmente de una posible situación crítica para el gobierno federal. Y lo que podemos señalar en este sentido es que no hay riesgos de carácter financiero, pero es indispensable el de tener un replanteamiento de los costos del financiamiento, el financiamiento mismo, y hacer un mayor esfuerzo mejorando los ingresos. Los ingresos, vale la pena señalar que los ingresos presupuestarios del gobierno federal prevén un incremento de 5.4% sin crear nuevos impuestos. Es decir, los ingresos son robustos, hay ajustes en el presupuesto de egresos y hay un proceso de menores recursos a partir de financiamiento. El gasto federalizado es otro de los esfuerzos que nosotros observamos en el paquete económico, es que las transferencias federales tienen que con el sentido de ser muy disciplinados, muy austeros en las entidades federativas y en los municipios. El gasto federalizado tiene una reducción de 1.2%. Pasa de 2.557.000 millones de pesos a 2.633.000 millones de pesos. Sin embargo, digamos, los mayores ajustes o la parte más fuerte de los ajustes se da en las aportaciones del ramo 33, que tiene una reducción en términos reales de 4.6%.
En las aportaciones del ramo 36 o denominadas del ramo 33, el fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo es el renglón que más incide en los recursos que reciben los estados. Este ramo tiene una reducción de 4.6%, que seguramente vamos a revisarlo con cuidado para compartir en dónde están los ajustes y las implicaciones que tienen para los estados y municipios para ver los alcances. Lo que podemos destacar a partir del paquete es que hay un ajuste en todo el gasto, en las transferencias monetarias federales orientadas a estados y municipios, tienen una reducción del 1.2%. En los proyectos y en los programas y proyectos prioritarios, evidentemente, el proyecto de presupuestos de egresos tiene algunos aspectos a destacar. Es claro que hay ganadores y hay perdedores en este proyecto de presupuestos. Por ejemplo, en los ramos administrativos que mayores pérdidas se observa, los perdedores del paquete económico, si lo podemos poner en esta dimensión, es la Defensa Nacional, que tiene una reducción prácticamente del 44%. Medio ambiente y recursos naturales, como lo pueden ver en el cuadro, tienen una reducción del 39.4%. Seguridad y protección ciudadana tiene una reducción del 36.2%. Salud de 34%, la Comisión Reguladora de Energía 32.9%, el INAI tiene una reducción del 18%, el INEGI de 17.5%, que serían los ramos que tienen pérdidas en términos de asignación presupuestaria. En el caso de ganadores, tendríamos los ramos administrativos como desarrollo agrario, territorial y urbano, que tiene un incremento de 183%, infraestructura, comunicaciones y transportes, 72%, entidades no sectorizadas tienen un aumento del 21%, y bueno, destacamos el caso del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene un aumento de 4.7% en su asignación presupuestaria. Diríamos ahí, en este cuadro, lo pueden observar, serían los ganadores en la asignación presupuestaria para el 2025. Pero también hay programas y proyectos prioritarios que destacan por el monto de asignación que estos tienen y porque buena parte de esto tiene que ver con la orientación de los programas sociales y en los proyectos prioritarios de inversión del gobierno federal. Sumando programas y proyectos prioritarios para el 2025, se asignan $1 billón para el siguiente ejercicio fiscal. Es decir, el 11% del gasto total previsto para el próximo año. 17 programas sociales tienen una asignación de 836 mil millones de pesos y 10 proyectos prioritarios de inversión, 189 mil millones de pesos. Hay muchísimas particularidades, estamos tratando de destacar los rasgos más importantes, los componentes en este análisis más relevantes. Por ejemplo, en programas prioritarios, los que más ganan sin duda son en conjunto lo que denominamos los programas sociales. Pensión para adultos mayores tiene un incremento del 57.8%, beca universal de educación básica 9.4%, beca universal de media superior Benito Juárez 4.9%, Sembrando Vida 4.7%, y por ahí, digamos, podemos observar
apoyo a mujeres de 60 a 54 años, que es un programa nuevo, tiene una asignación presupuestaria de 15 mil millones de pesos, en el presente un aumento de 1.8%. En el caso de los proyectos prioritarios, el Tren Maya crece 21% a su asignación, el Tren México-Querétaro 15.9%, el Tren Interoceánico 13.2%, el Tren AIFA-Pachuca 13.2%, obras hidráulicas de Conagua 10.6% y obras de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes 10.6%, por destacar los más importantes. Es decir, lo que queremos destacar y no perder de vista es que los programas sociales que conocemos y que han sido el sustento para ir evitando que la población tenga condiciones más acentuadas en su deterioro familiar, y por el otro lado lo que son los proyectos de infraestructura que puedan tener incidencia, que de hecho están teniendo incidencia en las actividades económicas regionales. Sí hay, sin duda, un conjunto de riesgos que hay que tener presentes o hay que tener como referencia. El crecimiento económico a la baja es uno de los riesgos, es decir, que no se crezca en la perspectiva del 2.3% que estima el gobierno federal, y que esto pueda tener consecuencias en el país. La inflación puede estar ubicándose, hay coincidencias, que puede estar arribita del 4% en vez del 3.5% que estima el gobierno federal en los criterios generales de política económica. La tasa objetivo del Banco de México, la de referencia, puede estar sobre el 9% en vez del 8% que están previendo incluso los expertos para el próximo año. El precio del petróleo, por la situación del Medio Oriente, pues puede ubicarse sobre los $50 por barril en lugar de los 58 que prevé el gobierno federal. Y Estados Unidos, en las condiciones que hoy se empiezan a observar, puede estar creciendo sobre la línea de 1.6%, destacamos, son los riesgos, y no de 2.2% para el próximo año. Elementos que pues van a ser motivo de análisis de manera permanente en estas reflexiones que hemos estado haciendo. Aquí queremos destacar algo que pareciera menor, o por lo menos se ha dejado pasar. La reciente calificación de Moody's, que acaba de otorgar a la deuda soberana de México. Y hay dos aspectos, a nuestro juicio, que vale la pena destacar. Digamos, en el presente, la condición de deuda soberana con grado de inversión se sostiene. Es decir, hoy día esa es la calificación que Moody's le otorga al gobierno mexicano. Y el sustento de esa determinación técnica económica es que el perfil de la deuda soberana de México está apoyada en una sólida economía en perspectiva y por los beneficios de la relocalización industrial potencial en México. Repito, eso es lo que hace la firma calificadora Moody's. Y hay otro aspecto en donde pues le han hecho más énfasis, es en la visión futura de la calificación, es decir, la perspectiva de mediano plazo. ¿Y qué dice Moody's? Bueno, en efecto, que la deuda soberana pasa de estable a negativa, la perspectiva. El argumento de este cambio en la perspectiva de la deuda soberana se fundamenta en la visión de Moody's, en un entorno institucional que corre el riesgo
de socavar los resultados fiscales y económicos del país. Y lo que podemos, digamos, leer de esta determinación es que estos riesgos institucionales, este debilitamiento institucional está vinculado por la reforma reciente al Poder Judicial. Lo ponen como uno de los elementos que en la lectura económica, financiera de Moody's, esta perspectiva o esta disminución en la perspectiva de la deuda soberana de estable a negativa. A nuestro juicio, hay muchos elementos que podemos seguir ahondando detenidamente, en donde México sigue teniendo un gran momento económico pese a vicisitudes que ha enfrentado en el periodo reciente. Esto vale la pena no perder de vista, y creemos que el paquete económico del 2025 es en general, en conjunto, es viable, y hay que hacer las transformaciones de gasto necesarias para perfilar con mayor eficiencia la función pública federal. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.